a planear? Bueno, lo que les recomiendo es que si planean unos matecitos el fin de semana, traten de esquivar una panadería, al menos por ahora. Esperemos que después se ponga a tiro nuevamente, que se llama La Burdalesa, que tiene varias sucursales, una de Santa Fe y Oro. Lo que van a ver ahora son imágenes, fotos que sacaron algunos de los vecinos que pasaron por ahí a la madrugada y vieron en el exhibidor que da a la calle ratas. Ratas caminando por encima de la mercadería, esto es de los alfajorcitos, lo que de las después facturas, compra y come. De lo que la gente inmediatamente cuando abriera a las 6, 7 de la mañana, cuando recién abre, iban a consumir. Ya esta panadería había tenido alguna otra sucursal clausurada también por estos problemas de bromatología. Bueno, fuimos al lugar y hablamos con los vecinos. Mirá. Están los inspectores adentro haciendo la inspección pertinente en lo que es higiénico, sanitario y bromatológico, y se encontraron excremento de roedor y vectores en abundancia. Ustedes vinieron aquí por una denuncia, una foto de vecinos. Así es. Nosotros ya lo habíamos clausurado el 20 de enero y había tenido un levantamiento previo del controlador. Por lo tanto, cuando vimos la denuncia, vinimos de vuelta y encontramos que de vuelta estaba con estas faltas. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora? Porque recién, incluso mientras estaban haciendo ustedes en la inspección, en la panadería, ¿seguían vendiendo? En realidad todavía no habían llegado los inspectores, yo estaba atrás viendo el libro de actas y nada, se clausura, ahora está clausurado. Por lo tanto tiene 48 horas para hacer la limpieza y sacar todo lo perecedero. Una vez ratificada la clausura, va el controlador y el controlador es quien pide la inspección previa para habilitar, levantar la clausura o no. Me había llegado la información por medio de una clienta, trabajo acá en esta cuadra, donde nos había confirmado de que ella había visto ratas caminar sobre los sándwiches expuestos. Cuando la panadería está cerrada. Nos pensamos con mis compañeros, dijimos, es una clienta que se ha peleado con ellos y le quiere tirar, porque no puede ser semejante panadería que haya ratas. Y ahora nos llama mi jefe y nos dice, ¿ustedes siguen comiendo en la esquina, en La Burdalesa? Le digo, sí, ¿por qué? Dice, están todas las cámaras de televisión, no coman nunca más, que está lleno, plagado de ratas. Bueno, hoy todo el mundo habla de Boca River, River Boca, pero también se jugó otro partido por Copa Libertadores. Jugó Racing ayer, ¿qué pasó, Mati? Y empató, se trajo un muy buen punto de Montevideo, además pudo empatar el partido.